pelota Toño, balón dentro del área. Ahí está progresando Barral. Gol, 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 gol. Gol de Barral que pone 2-1. El Granada recibió un mazazo el pasado lunes al caer derrotado en el Estadio Ciutat de Valencia. No solo por perder contra un rival directo como el Levante, sino por encajar los goles en los últimos dos minutos. Con esta derrota ya son tres los partidos que llevan los andaluces sin conocer la victoria. La salvación se encuentra ahora 4 puntos. Es cierto que estamos en un momento difícil, complicado, lo sabíamos, este partido era muy importante y con 11 jugadores hemos sido muy superiores. Eso es lo que me queda, pero claro, al final lo peor de todo es que has perdido, ¿no? Y por mucho que quieras ahora decir que con 11 jugadores era muy superior, evidentemente la cuestión es que hemos terminado con 9, ¿no? Los de Abel Resino tienen que reaccionar ya si no quieren descender de categoría. Y reciben este sábado al Barcelona en Los Cármenes, a quienes derrotaron la temporada pasada con un gol de Brahimi. Los de Luis Enrique también llegan de una derrota inesperada en su feudo frente al Málaga, que puso fin a una racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones. El Real Madrid ha abierto la brecha a 4 puntos y los catalanes no se pueden permitir ni un fallo más. Y ahora pelotazo atrás con la lesión. Está claro que más, no solo por la oportunidad de ser líder, sino por los 3 puntos en sí. Sabemos que la liga va a ser muy igualada y que perder en casa te penaliza mucho. Y bueno, pues lo hemos hecho, intentar solucionar las cosas porque el martes tenemos otro partido muy importante. La derrota contra el Levante ha dejado secuelas en el Granada. Colunga y el Arabi vieron la tarjeta roja y no estarán disponibles para enfrentarse al Barça. Insua tampoco estará por una sanción, al igual que Piti, que se pierde el choque por lesión. Fran Rico y Córdoba vuelven de sus sanciones y Edi Silvestre, Rochina y Murillo podrían reaparecer de sus lesiones. En el Barcelona, Gerard Piqué no será de la partida tras ver su quinta tarjeta amarilla en la última jornada. El resto de la plantilla está a disposición de Luis Enrique. Tranquilidad ha vuelto a instalarse en el Real Madrid, tras encadenar el club blanco 3 victorias consecutivas en todas las competiciones. Los de Carlo Ancelotti aprovecharon el tropiezo del Barça con un triunfo contra el Elche, que les coloca con una renta de 4 puntos en la cabeza de la tabla. La recuperación de los madrileños se debe en gran parte a su mejora en defensa, donde no han vuelto a encajar un gol desde el fiasco del derbi. Bastante claro que después de la derrota contra Atlético, donde hemos encajado 4 goles los últimos 3 partidos, hemos tenido la portería 0. Esto significa que el equipo ha empezado a defender bien, todos juntos, no hemos encajado gol, no hemos concedido muchas oportunidades. El partido de hoy, el partido de miércoles, esto significa que creo que esto es el aspecto donde hemos mejorado más. Este domingo el Real Madrid se mide al Villarreal en el Santiago Bernabéu, un escenario donde nunca han ganado los groguets. De hecho, los de Marcelino no han ganado en sus últimas 2 salidas ligueras, pero llegan a este encuentro a tan solo 1 punto del Sevilla y a 6 de los puestos de Champions, tras una trabajada victoria contra el Eibar. La carretera de Vieto, Moy Gómez, pero ¡ay, qué bonito inicio para Vieto! El Villarreal marca Luciano Nieto. Se había dado un resultado que era el de Sevilla, que había caído. El Málaga ganó un partido importante en el Nou Camp, así que bueno, está dura la pelea, pero vamos a seguir hasta el final. Ojo, imposible centro del área. El envío es bueno, Cristiano. Carlo Ancelotti cuenta con los mismos jugadores que han retomado el vuelo en las últimas jornadas, incluyendo a un Cristiano Ronaldo que volvió a marcar tras un mes de sequía en la Liga, y un Iker Casillas que dejó su portería a 0 en su partido número 500 en la Liga BBVA.
Marcelino podría hacer varios cambios en el once inicial, como ya hizo la jornada pasada, por el compromiso de Europa League de entre semana. Denis Cheryshev no puede jugar por una cláusula en su contrato de cesión.